parque zoológico es muy divertido. Realmente yo ya no sé cuántas veces he estado. Pero el león que hay es muy aburrido porque se pasa el día durmiendo. Oh, señorita, a mí me gustan los koalas. Verás, Masao, a mí los pingüinos. ¿Y a ti, Shin-chan? El animal que más me gusta. Se dice animal. A mí me gusta mucho la jirafa. Pues mi animal preferido... supongo que es el elefante. Eso me pasa por preguntar. Zoológico de Futaba. Niños, tened cuidado y no os perdáis. ¡Sí! Este zoológico huele muy mal. Pues claro que huele mal, está lleno de animales. Es que no lo ves. Los animales huelen tan mal que no puedo ni respirar. Venga, venga, basta ya de decir tonterías, Shin-chan. Y ahora poneos todos en fila detrás de la señorita. Recordad que debéis seguirme. ¡Sí! Oye, ¿cuándo piensas parar? Escuchadme bien, niños. Quiero que sepáis que está prohibido dar de comer a los monos. ¿Por qué? Bueno, porque es muy peligroso. ¿Y por qué es peligroso? ¿Cómo que por qué es peligroso? Porque sí. ¿Porque sí? Basta, he dicho que está prohibido darles de comer y se acabó. ¿Y si te dan ellos a ti? ¡Shin-chan! ¡Buen provecho! Vaya, hombre, mira que hay gente en el mundo y de todos ellos tú tenías que ser el primero en recibir comida de los monos. Es un honor. No es ningún cumplido. Perdonad, siento que os hayan quitado la comida. Perdón. Mira que hay gente en el mundo. De todos ellos tú tenías que ser la primera en pedir perdón a los monos. ¿Te quieres callar? Perdone, pero es que no ha leído que está prohibido dar comida a los animales. Yo... lo siento. Como veis, los monos se llevan muy bien y se hacen la limpieza los unos a los otros. A ver si aprendéis y sois tan buenos amigos como ellos. Espero que mañana ya no se acuerden de todo esto. Menudo día. ¿Qué? ¿Lo veis? Que conste que ya os lo dije. El león de este zoológico se pasa el día durmiendo. ¡Oh! ¿Cómo se parece a mi madre? ¿Qué os parece, chicos? ¿A que el oso polar es impresionante? Pobre oso polar, no sabe la que le espera con Shin-chan. ¡Qué cruz tan grande tengo que cargar! ¡Somos los koalas! Sabía que lo haría. ¡Son koalas! ¡Sí, koalas! ¡Sí, Shin-chan! ¡Pórtate bien, eh! ¡Y son geniales! ¿Pero qué os pasa? ¿Es que he dicho algo malo? ¡No, tú no, Mochan! Muy bien, niños. Ahora, ¿cuál es el animal que os gustaría que viésemos? ¡Elefantes! ¡Elefantes! ¿Los elefantes? Trompa. ¿Estáis seguros de que no preferiríais ir a ver a los pingüinos? ¡No, los elefantes! Está bien. Es muy grande, ¿verdad? Oye, Shin-chan, a ti los elefantes te gustan mucho, ¿no? ¡Trompa! ¡Mira qué trompa! ¿Pero qué es lo que haces? Es que no ves que le vas a poner nervioso. Además, ni se te ocurra hacer aquello. Yo tengo una trompa enorme. Pues sí que tienen grande la trompa a los elefantes. ¡Guajajajaja!
Por hoy ya es suficiente, pero otro día volveré. Juega con los animales. Desde luego, es evidente que para los niños no hay nada mejor que el contacto directo con los animales. ¡Señorita! ¡Mochan! ¡Mochan! ¡Un momento, cabras! ¡Quitad de ahí! ¡Dejadle en paz! ¡Vamos, dejadle en paz! ¡Lucha profesional! ¡No es verdad! ¡Quita, quita! ¡Ya está! No debes dejarte coger así por los animales, Bochan. ¿Se puede saber qué haces, Shin-chan? Es la hora de comer de los animales. Pero bueno, niño, ¿cómo se te ocurre darles tu comida? Tranquila, no pasa nada, no es mi comida. Entonces, si no es la tuya, es que... ¡Ay, Dios mío! ¡Les está dando mi comida! ¡Quitaos de aquí, bichos! ¡Quitaos de aquí! ¡Shin-chan, fuera, fuera! ¡Trompa! 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 ¡Mira qué trompa! ¡Trompa! 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 Menos mal que solo estaba soñando. ¡Trompa! ¡Trompa!